Hago justo esa tribuna para manifestar que el día 7 de abril fue un día muy especial, ya que se celebró el Día Mundial de la Salud. El lema de este año, pequeñas y caducas, grandes amenazas. La salud es una condición indispensable para el bienestar de las personas y uno de los componentes fundamentales para la prosperidad y el desarrollo de una nación. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y señala que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, condición económica o social. Mientras que para unas naciones es el completo estado del bienestar físico, social de una persona. Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 reconoce en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permiten los recursos públicos y de la comunidad. La incidencia se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. La globalización del comercio, los viajes, la urbanización y los cambios medioambientales, tales como el cambio climático, están teniendo gran impacto en la transmisión de estas enfermedades y haciendo que aparezcan en países en los que antes no existían. En los últimos años, el renovado compromiso de los ministerios de salud y de las iniciativas sanitarias regionales y mundiales, con el apoyo de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la comunidad científica, ha ayudado a reducir las tasas de incidencia y mortalidad de algunas de estas enfermedades. El Día Mundial de la Salud 2014 se centrará en algunos de los vectores más conocidos, como los mosquitos, los flebótomos, las chinches, las garrapatas o los caracoles, responsables de la transmisión de una amplia gama de patógenos que afectan al ser humano o a los animales. Los mosquitos, por ejemplo, transmiten el dengue, la filariasis, la fiebre amarilla. En el Día Mundial de la Salud se implementan campañas con el objetivo de aumentar la concientización sobre la amenaza que suponen los vectores y las enfermedades vectoriales, animando a familias y a comunidades que adopten medidas de protección. Un elemento básico de las campañas será la difusión e información en las comunidades. Como las enfermedades vectoriales empiezan a sobrepasar sus fronteras tradicionales, es necesario que las medidas se amplíen más allá de los países en los que actualmente medran estas enfermedades.